jura a Dios y promete al pueblo cumplir bien, fiel y honradamente con los deberes que la Constitución Política de Colombia, las leyes, las ordenanzas y los acuerdos le imponen? Sí, juro. Que Dios entonces lo bendiga. La bandera de San Gil, el escudo de armas y el juramento ante el juez son los símbolos que posesionan a Agón Martínez como el nuevo alcalde de los angileños. Más trabajo y más responsabilidades para generar el crecimiento de San Gil fueron las palabras pronunciadas por el alcalde en su posesión. Richard Aguilar Villa ratificó su apoyo al alcalde Álvaro Agón, señalando que trabajará desde el gobierno departamental mancomunadamente para el beneficio de los angileños. Congresistas, diputados, exsenadores, excancilleres, fuerzas vivas nacionales, regionales y locales acudieron al acto de posesión. La red bancaria y de entidades crediticias de San Gil ya socializaron el horario de trabajo para la temporada de fin de año. Un total de 25 regalos sorteó Fenalco Sur de Santander entre los ciudadanos que realizaron compras en el comercio organizado. Terminaron obras de ampliación del Palacio de Gobierno Municipal. El jueves 29 de diciembre, el Consejo Municipal de San Gil homenajeará a personalidades que sobresalieron en el 2011. La movilidad en el terminal de transporte de San Gil en esta época ha sido normal, dice jefe de control de la entidad. El 1 de enero no hay servicio de recolección de residuos sólidos, advierte Acuasan. El Hotel Villa de Santa Cruz del terminal de transporte de San Gil presta sus servicios normalmente desde hace 5 meses. Continúa el proceso de empalme entre Horacio Serpa y Richard Aguilar. Aún falta información por entregar, señaló el gobernador entrante. Gobernador Serpa Uribe rindió cuentas a los santandereanos de lo alcanzado en su cuatrenio.